mientras la madre de su mujer se sumergía en el misterio de su tocador, pintando sus labios con un rojo intenso y arreglando su cabello de manera coqueta, el yerno, marido de su hija, emergía de su escondite. Ese viejo ropero, testigo silencioso de su agónica espera, salió de allí empapado de sudor, no solo por el espacio estrecho, sino que también por lo que estaba viendo desde allí. El yerno, al liberarse de aquel angosto confinamiento, se encontró con una realidad que lo dejó boquiabierto. La imagen de la madre de su esposa, esculpida por la gracia del tiempo, lo atormentaba. Su mente, ahora un campo de batalla entre la lealtad y el deseo prohibido, estaba paralizada por la visión de aquella figura tan bien formada, que había presenciado desde aquel agujero del viejo ropero. El yerno se encaminó hacia la puerta de salida, y de la misma forma que hizo por la mañana, solo abrió y volvió a cerrar, pero ahora para mostrarse, para parecer que estaba llegando apenas a la casa, y así no dejar huella alguna de que estaba espiando a su suegra. Luego con toda confianza dijo, «Buenas tardes, suegra querida. ¿Dónde anda que no la veo por ningún lado?» La madre de su mujer, ajena a la intriga que se tejía en cada rincón, emergió de su habitación sorprendida, pues su yerno le dijo por la mañana que no llegaría al mediodía. «¿No dijiste que no llegarías para el almuerzo?» «Sí, pero ya no pude ir hasta donde debí», respondió el yerno, con un tono cargado de una insinuación apenas perceptible. «Además, no hay mejor sazón que el suyo, mi querida suegra. Y creo que no puedo ya estar muy lejos de casa y de su persona». Aquellas palabras, cargadas de doble sentido, hicieron que la madre de su mujer moviera la cabeza y levantara las cejas, mientras le preguntó, «¿Y a ti qué te pasó? Tanto calor hay afuera que vienes empapado de sudor». Él respondió, «Bastante, suegra, bastante calor hace afuera, pero también es porque venía corriendo, para llegar a tiempo». «Qué bueno escuchar eso, mi querido yerno», dijo ella. A lo que él respondió, «Pues la verdad, suegra, es que me imagino que también ha de tener usted buena sazón en todo». Nunca él se había dirigido a su suegra de esa manera, por lo que a su suegra le pareció un tanto raro, aunque por dentro deseaba no solo eso sino más de él. La madre de su esposa, para desviar un poco la conversación, dijo, «Pero como dijiste que no vendrías, yo la verdad no cociné nada, y además tengo una cita en este momento». La cocina, normalmente llena de los aromas reconfortantes de la comida casera, ahora se encontraba silenciosa y desierta. «No, suegrita, me va a dejar solo», intervino su yerno con una nota de urgencia en su voz. «No solo que yo vine porque quiero que usted esté conmigo». «Pero no hay problema, suegrita», dijo con una sonrisa forzada, pero sus ojos vislumbraban una mezcla de sorpresa y ansiedad. «No importa, puedo arreglármela solo». La madre de su esposa, viéndolo fijamente con una media sonrisa en los labios, dijo, «Está bien, yernito, ¿sabes qué? Déjame hacer una llamada y lo resuelvo. Porque yo tampoco quiero que esté solito y triste». Realmente la madre de su mujer estaba tramando algo, algo que iba más allá de una simple cita cancelada y la ausencia de una comida casera. Sus palabras insinuaban un deseo más profundo, y la expresión en el rostro de su yerno sugería que había captado la misma señal. El corazón del yerno latía con fuerza mientras observaba a la madre de su mujer. La suegra le dio la espalda mientras hacía su llamada. Luego giró quedando frente a su yerno mientras hablaba. Era un instante fugaz, pero en ese breve lapso de tiempo, pudo vislumbrar la chispa en los ojos de su suegra y la sonrisa sugerente que apenas se insinuaba en sus labios. Un escalofrío recorrió su espalda, como una mezcla de excitación y temor. Entonces se puso a pensar, «Pero es mi suegra», intentando racionalizar la inesperada revelación de los sentimientos de ella hacia él y viceversa. «Mi esposa estará en un par de horas de vuelta a la casa». No era un secreto que su relación con su suegra era cercana, pero nunca había imaginado que podría ir más allá de los límites convencionales. Sin embargo, las miradas furtivas y los gestos sugestivos que compartían en ese breve momento hicieron que la atmósfera cambiara por completo. La incertidumbre llenaba su mente, mientras se debatía entre la tentación y la lealtad. ¿Debería aprovechar esta oportunidad que parecía haberse presentado de la nada, o debería resistirme y enfrentar las consecuencias de tal revelación? La duda lo carcomía, pero la curiosidad ganaba terreno. No puedo simplemente dejar pasar esto. Necesito saber qué hay detrás de esos ojos, detrás de esa sonrisa, se dijo a sí mismo. Caminó hacia ella con pasos lentos, tratando de disimular su nerviosismo.
Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos, como un recordatorio constante de la decisión que estaba a punto de tomar. Su suegra, ajena a sus pensamientos tumultuosos, o quizá esperando que él diera el primer paso. Continuaba en el teléfono, pero su mirada no dejaba de encontrarse con la de él, de manera provocativa. ¿Qué estoy haciendo, y si esto arruina todo? Se preguntó el yerno en silencio, deteniéndose a pocos pasos de ella. Ella dijo, «Asunto arreglado, yerno, ahora tú dirás que sigue, porque mi cita está cancelada y comida no hay. Dime tú qué quieres comer y con gusto yo te lo daré. Ya que dices que te encanta mi sazón, tú dirás si quieres carne cocida o cruda». Él, con mirada intensa, desafió la línea que separaba la razón de la pasión. Sin más palabras él dijo, «Yo anhelo realmente probar de esa miel que usted guarda en su panal». Esas palabras dijeron más de lo que se pudieron haber dicho en todos los años de conocerse. La suegra, sorprendida pero no ajena a la tensión que se deslizaba entre ellos, sintió la electricidad en el aire. Era como si el destino hubiera conspirado para entrelazar sus destinos de una manera que desafiaba toda lógica y moral. La suegra extendió la mano, invitándolo a él a que la tomara. Esa mano extendida, un gesto tan sencillo y a la vez tan revelador, trazó un puente invisible entre lo correcto y lo prohibido. Él, como un navegante tentado por las aguas desconocidas, tomó la mano que se ofrecía, sintiendo la textura de una complicidad recién nacida. Caminaron juntos hacia la oscuridad de la habitación, donde la única luz provenía de la ventana que se filtraba por las cortinas apenas entreabiertas. El crujir de la puerta cerrándose a sus espaldas resonó como un suspiro inquietante, un eco de conciencia que intentaba advertirles del abismo que estaban a punto de explorar. En la semioscuridad, se desvanecieron las barreras y olvidándose del qué dirán. Él, como un cordero siguiendo a su seductora pastora, se dejó llevar por la corriente de emociones que los envolvía. Cada suspiro, cada roce de manos, era un capítulo más de una historia que estaba escribiéndose con tintas prohibidas. La habitación se convirtió en un escenario donde los anhelos se entrelazaban, tejidos por la magia de lo desconocido. La suegra, con ojos que reflejaban un deseo oculto, guió la danza de dos almas perdidas en un laberinto de tentación. Afuera, el mundo continuaba ajeno a la obra que se representaba en aquella habitación clandestina. Pero dentro, entre susurros y caricias, se fraguaba una trama que desafiaría las convenciones y dejaría cicatrices en los corazones atrapados en la telaraña del amor prohibido. En la descripción de este relato te dejo la dirección de la primera parte. ¿Te gustaría saber cuál es el desenlace de esta historia? Si es así, házmelo saber en los comentarios. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.